¡Atención que ahí va! ¿Qué onda, amigos de Gol Para? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Fer y ya estamos listos para la reacción de el Chivas contra León. Jornada 8, Guadalajara obligado a ganar para que no caigan en las posiciones por la dolorosa derrota contra el equipo de América el fin de semana pasado. Ahora contra un rival que, bueno, tiene estrenando técnico, pero con un plantel con mucha, mucha calidad. En esta ocasión no pudimos ir al Estadio Akron. Ya será para la próxima. El fin de semana estaremos allá en el Estadio Ciudad de los Deportes para el partido Chivas contra Cruz Azul. Mi jefe no podrá ir, iré con unos amigos cementeros. Ojalá también puedan chutarse ahí el video y nos puedan acompañar. Si se pierde o se empata esto, panorama complicado, ¿eh? Ahí estar hasta afuerita incluso de los puestos de play-in, ¿no? De los primeros 10 lugares. Amigos, recordarles que tenemos una dinámica. Vamos a regalar un jersey, ya sea de América o de Chivas. Lo sacamos esto con el Clásico Nacional. Lo que tienen que hacer es estar suscritos en el canal, seguirnos en Instagram, @strever10, ver el video del Clásico Nacional donde nos ensartaron 1-0 y verlo con mucha atención ese video, porque haré 3 preguntas el día jueves, 8 de la noche, hago el en vivo en Instagram. Hago 3 preguntas y la primera persona que las conteste de manera correcta, esa persona se lleva su jersey. Depende a quién le vaya, si a la América o a las Chivas. Ahí está la invitación. ¡Tócala! ¡Tócala! Venían entrando, güey. Venía entrando el nene, hormiga. ¡Mamuta madre! Le falta paciencia a la hormiga, güey. ¡Buenísima! ¡Venga, oso! ¡No mames! Le pegaste con la cola, pinche oso, güey. No te puedo creer. No, no, no. Fue un pase mordidísimo del oso, güey. ¡Venga! ¡No mames! Desviadísimo a la mierda. No mames, no vamos a meter gol en cuánto tiempo, cabrón. Perdonamos contra el América, muy cabrón. Bien, recuperó el Guti. La tiene la hormiga, pero le metió un puyazo, güey. De la chingada, güey. Puta. Oh, ya concreten, chavos. Por favor, concreten, cabrón. En buen pedo, en buen pedo. Venga, venga, hormiga. Puta madre. No puede la hormiga, cabrón. Va el charal. ¡Ay, qué golazo iba a ser el charal, mamón! ¿Piden un penal o qué piden? Piden un penal clarísimo, güey. A ver. 3 de compensación. ¡Qué golazo iba a ser el charal! A ver, qué chingados. El pollo está pidiendo un penal. ¡Qué golazo iba a ser Cisneros, güey! Es patada sobre el pollo, güey. Llega primero el pollo y luego lo ensartan, güey. La toca el pollo y luego lo patean. Es un penal clarísimo, güey. Obvio, el compa de León no tiene la intención de patear, de lastimar. Quiere pegarle la pelota, pero la anticipó perfectamente el pollo. Y pelada, es penal, güey. Está clarísimo. No tardó el árbitro. Allá va y tiene que decir penal. Después de la revisión... penal. Ni se escuchó nada, pero penal. Vamos. Vamos. Va el piojo, amigos. Va el piojo. Venga, piojito. Respira, güey. Concéntrate. Decidido, güey. ¡Buena, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrones! 1-0. No, qué pinche trabajo costó este gol, güey. ¿Cómo se llegó? Y nada. Vamos, rebañito. Vamos, 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 vamos. A cuidar ese marcador. Bueno, aumentarlo. Aumentarlo. Bendito Dios, ya va a acabar ahorita el primer tiempo. Venga, venga, venga. Se acaba el primer tiempo, amigos, se acabó el primer tiempo, 1-0 lo gana Chivas con un penal al final del primer tiempo. Mejor Guadalajara, con más aproximaciones, más llegadas,
faltó la contundencia, pero bueno, se dio ese penal que fue muy claro sobre el Pollo y Chivas lo gana por la mínima, pero es la mínima, güey, así que no hay que confiarse, ya hay que aumentar esta ventaja. Nos vemos en el segundo, amigos. Ya en el segundo, amigos, no hace cambios Guadalajara. Entró el Pocho y Gobea, güey. Se fue el Guti y el Charal. Buena. ¡Gol, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! La hormiga, güey, o autogol, sepa la chingada, pero cuenta. Venga, cabrones, bien. 2-0. Ya, qué tranquilidad, güey. Esto ya da tranquilidad, este pedo. Buena jugada del Piojo. Miren todos festejando, saltando bien bonito. Qué chingones, güey. ¿Quién hizo el cabezazo? No hay fuera de lugar. ¡Ay, no mames! El Pocho la recentra. Y creo que Bellón, o no sé, el defensa fue el último en tocar, no sé, güey. Pues que el Otaku ya llevaba rato, cómo fallaba, güey. Van a checar, güey, es que sí, yo lo vi medio dulzón ese pedo. Sí, Armando González creo que es el que está poquito adelantado, güey. A ver. El Pocho ni de pedo, tres lo habilitan. Viene el servicio. Puede ser, va a ser fuera de juego por una madre, porque podría estar como que en línea con el balón la hormiga, güey. Ya van a sacar ahí los pinches vectores. Puta madre. ¡Gol, cabrones! ¡Vamos! ¡Vamos! Fue gol. 2-0, güey. Ay, a huevo. A huevito, a huevito. Va a entrar Javier Hernández, güey. A ver si ya coopera con algo, carnal. Se va la hormiga y entra Javier Hernández. Y se va Chiquete y entra Mateo. La ovación para Javier Hernández, pese a que ha hecho nada, güey. 37,000 aficionados en el Akron, amigos. Gran entrada, para hacer miércoles en la noche partido contra León. La verdad que buena la entrada allá en Guadalajara. Creo que es la misma entrada que hubo en el Clásico, ahí en el Estadio Ciudad de los Deportes. Minuto y medio falta, amigos, ya para que acabe este partido. Dieron 6. Ya se acaba, ¿no? Ya están en media cancha. Atrás de media cancha, profe. Ya son los 6 minutos. Ya, güey. 3 puntos para Guadalajara, amigos. Ahora nos toca Cruz Azul. Es uno de los pedos, ¿no? Porque va de líder, va muy bien la máquina. Y va a estar complicado. Va a estar complicado, pero bueno. Ojalá vayamos con la mayor de las contundencias. Ya, ¿no? Son 97, güey. Dieron 6. Ya, profe, ¿qué pedo? 98 minutos. No, el profe quiere ver gol de Chicharito. Se acabó. Se acabó el partido. 2-0. Lo ganó Guadalajara. 3 puntos importantes. Bueno, sumar después de una dolorosa derrota contra el América. Bueno, que se venga el triunfo y no bajar ahí de posiciones y estar en la zona. No sé si nos alcanza para la zona directa de los primeros 6 lugares o en play-in, ya veré la tabla. Pero bueno, amigos, gracias por ver este video. Les recuerdo la dinámica que tenemos para regalar un jersey de América o de Chivas el día jueves, el día de mañana. Lo regalaremos en una dinámica que estamos haciendo en un en vivo en Instagram, así que vayan para participar. Tienen que estar presentes en el en vivo, no es sorteo, es 3 preguntas, ustedes me las contestan correctamente. El primero que me la conteste correctamente, ese brother se lleva su jersey de América o de Chivas. Cuídense mucho, que estén muy bien. Excelente jueves, si lo están viendo en jueves, excelente día. Chao, chao.